Hola, lectores. A estas alturas de curso, algunos de los buenos propósitos que te marcaste se han desvanecido, como por ejemplo, acudir diariamente al gimnasio para mantener un cuerpo 10. En el mejor de los casos, has bajado el ritmo a un par de veces por semana. Así que, ya que no cultivas tu cuerpo, anímate a cultivar tu mente. Muchos querrían a una reina que piense y no diga. Al menos es la impresión que tiene Pilar Urbano tras la polémica suscitada con su libro La Reina, muy de cerca. 13 años después de la primera incursión en la vida de Doña Sofía, anécdotas, confesiones y secretos, todos confesables. O tal vez no. La Reina, muy de cerca, Pilar Urbano, editorial Planeta, precio crisol 19 euros. El último patriarca es un libro que nos habla de la discriminación hacia las mujeres. Nayat El Hashmi nos presenta a una familia marroquí que emigra a España. El salto generacional, las costumbres y el choque cultural provocarán el conflicto. Y es que la sumisión de la mujer al hombre no está en países remotos. El último patriarca, Nayat El Hashmi, editorial Planeta, 21,50 euros en crisol. César Borgia fue como un relámpago que iluminó Europa. José Catalán Deus ha recopilado en El Príncipe del Renacimiento los aspectos más turbulentos e interesantes de su vida. Déjate conquistar por el Renacimiento, una época que no dista tanto de los valores actuales. El Príncipe del Renacimiento, José Catalán Deus, editorial Debate, 26,90 euros en crisol. Muchos padres viven preocupados por no saber si están dando una buena educación a sus hijos, y los jóvenes piensan que los mayores viven alejados de su realidad. ¿Qué ocultan nuestros hijos? Es el nuevo libro de Javier Urra, primer defensor del menor en España. Consulta aquí tus dudas y disfruta de tu familia. Como dice el autor, no se trata de ser un padre excelente, hay que ser un padre majete. ¿Qué ocultan nuestros hijos? Javier Urra, editorial La Esfera de los Libros, en crisol por 19 euros. Os deseamos feliz lectura.